He puesto la suficiente gasolina como para llegar al área 51. Ahora sí debo irme antes de que sea demasiado tarde. Pueden ver los infectados con las plagas, no cabe duda de que aquí es el refugio de Wesker. Chris, ¿cómo podremos infiltrarnos? Hay demasiados infectados con las plagas. Todas las entradas están rodeadas, no tenemos otra opción más que atacar de frente. Hay un infectado con las plagas con un rifle de francotirador cerca de la entrada, si atacamos de frente, correremos más peligro. Ustedes cúbranme, yo acabaré con ese francotirador. ¡Rápido! ¡Es un intruso! Chris, sigues sin entenderlo. Ni tú ni nadie puede parar mi ejército de infectados con las plagas. Esta puerta. Finalmente la batalla ha comenzado. Aún estoy a tiempo de poder ayudarlos. Leon, necesito que me ayudes a entrar a las instalaciones. Ahora mismo han cerrado la puerta principal y necesito encontrar algún interruptor o algo que la pueda abrir. Está bien, te ayudaré a entrar. Thank you.
sigan con vida. Sí, pero el problema es que han cerrado la entrada principal, y necesitamos encontrar la manera de abrirla. No se preocupe por eso, cerca de aquí hay una pequeña torre con una computadora que controla la entrada. ¡Ahí está! Huyan y encuentren esa torre. Sabes qué hacer. Lo más probable es que esa sea la torre que controla la entrada principal. ¡Agárralo! Chris, tú intenta abrir la entrada principal, yo me encargo de esto. Listo, la entrada principal ya está abierta. Ojo. Tú ve y acaba con Wesker, yo me encargo de Krauser. Son los supervivientes. Thank you.
maldita sea, aquí no se encuentra Wesker. Maldito desgraciado. Se nota que todo lo tenías planeado. No hay nada interesante. Qué extraño, esto parece como una especie de reloj que va en retroceso. Dice 144 horas, y sigue disminuyendo. Ahora recuerdo que Wesker nos había dicho hace unos días, que dentro de 11 días sabríamos que tenía planeado con San Andreas, ahora faltan 6 días para eso. Tengo un mal presentimiento sobre esto, tengo que encontrar a Wesker lo antes posible y sacarle toda la verdad. Eso va por Grove Street, malditos adefecios.